Hacer ahora camino de la tertulia en la mañana de radio el día de San Judas Tadeo, abogado de causas imposibles como Santa Rita. Bueno, también es San Simón Apóstol, pero ese tiene menos predicamento. Judas Tadeo, anda que nos decían novenas antaño. Vamos a necesitar novenas, triduos, exposiciones, monumentos, vamos, todas las variantes de la piedad popular acreditan el catolicismo cuando en España había religión, ahora que es conferencia episcopal. Bueno, pues todo eso va a ser poco. Pero el tiempo cambia hoy. Hoy entra un frente frío y lluvioso por Galicia. De hecho, me cuentan que ya está en la Galicia profunda, con permiso del Parlamento gallego. Entró por la costa, la Galicia costera, y ahora está en la Galicia profunda, es decir, en la Terra Cha de Lugo, que tantos textos preciosos hizo escribir a Álvaro Cunqueiro. Tiene mérito, escribir textos bonitos sobre la Terra Cha no es fácil, lo hizo. Y luego por la Ribera Sacra, que eso es una preciosidad, en el Orense profundo, que es la Galicia profunda, creo. Tan profunda que ya están en León, en los Montes de León. Y va a saltar los Montes de León a lo largo del día de hoy, pues ese frente va a ir ocupando prácticamente toda la península. Y desde mañana a llover y más tarde a nevar. De momento, pues nada, y la que se queda en la Galicia profunda y el León superficial. Pero a lo largo del día esto irá cambiando y los cielos rasos, despejados, se van a ir cubriendo de nubes. Las temperaturas no se van a mover hoy, se mueven mañana. Hoy en Madrid tendremos 20 de máxima, pues igual que ayer prácticamente. La máxima nacional Córdoba y Sevilla igual que ayer, 27 grados. Y la mínima, pues ayer Teruel, hoy Soria, 2 graditos. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Yo decía porque hay que ser justos en la política. Cuando hay que criticar a un partido se le critica y cuando hay que reconocer un trabajo bastante ingrato como es acudir a los tribunales, que la mayor parte de las veces los jueces, por templar gaitas, llevarse bien con el gobierno, no te hacen caso, aunque tengas razón, y luego se dividen, y luego hay filtraciones, y llega Dolores Delgado y esas cosas. Bueno, pero es que el éxito de Vox es continuo. Y este segundo estado de alarma declarado ayer ilegal por el Constitucional, los argumentos del Constitucional son más fuertes que los de Vox. Y además afectan a las comunidades autónomas. Y yo no sé si de ahí se podría además inducir la ilegalidad de la ley Celaá y de la ley de eutanasia, porque se aprobaron precisamente en esa falta de libertades, de derechos civiles, que supuso lo que por eso ha sido condenado el gobierno. El gobierno y las comunidades autónomas, la cogobernanza esta de la granza de la gallina, o sea, el horror. El horror, todos contra Madrid, porque eso se limitaba a la famosa cogobernanza. Que las comunidades autónomas hagan lo que les dé la gana siempre que sea contra Madrid. Hasta llegar, como aún así no le funcionaba, a tomar Madrid también ilegalmente el sacamantecas de la Moncloa. Pero es Vox la que ha mantenido el principio de legalidad. Hay que decir que con mucho mérito. Tenía razón. Es verdad que a veces tienes razón y no te la dan. Pero en este caso, es que lo terrible es recordar, lo hacíamos antes, es recordar lo que pasó en el debate. O sea, Inés Arrimadas sencillamente se pasó al PSOE y empezó a decir que es que los sanitarios le decían que es que había que salvar vidas. ¿Desde cuándo salvar vidas tiene que hacerse fuera de la ley? ¿Desde cuándo? La comunidad autónoma que más vidas ha salvado, hasta el punto del IFEMA y de crear el Cendal, ha sido la Comunidad de Madrid, la única que respetaba la ley. Así que la intervino el sacamantecas con el aplauso también del Partido Popular. Porque no olvidemos la campaña de Mañueco, de Feijóo y hasta de Juanma Moreno. No, que no vengan los de Madrid. Uy, es que Madrid nos infecta, Madrid nos infecta, menos cuando llegó la ruina, que solo estaban de pie los de Madrid, y entonces hay que vengan los de Madrid a Segovia. Buenas horas, Mañueco. Pero todo esto vino por los celos de Casado, que sigue con lo mismo, y con Teodoro, que sigue como sigue. ¿Todo contra Madrid? Pues no, señor, Madrid tenía razón. Y tenía razón Vox. Y conviene recordarlo, porque esto se va a repetir. Después del desastre de ayer en Argel, ayer fue un desastre lo de Argel. No, podría alegrarse si el daño fuera para este maldito gobierno, pero el daño va a ser para todos los españoles. Ayer se constató que España no es que no tenga política energética, que no tiene. Tenemos una ministra que su ídolo es Greta Thunberg. Es decir,
el empobrecimiento, el decrecimiento económico, que es lo que predica esta tía payasa, la loca, es la niña del exorcista, parece la hija del papa. Es una monstrua. Una monstrua que se hace de oro, como los de Greenpeace, otros idolillos de la ministra Rivera, la despeinada. Recordamos que es que Greenpeace ha estado engañando a todo el mundo. Hace dos días se plantó en el puerto de Sagunto impidiendo la salida del buque Esperanza, que es un buque gasista español. España necesita agónicamente gas, porque las centrales de ciclo combinado básicamente funcionan con gas y no tenemos gas, no tenemos energía nuclear. De pronto se para el aire y entonces no hay energía eólica. Pero sobre todo no tenemos energía propia y necesitamos energía mucha y barata. Somos una sociedad de servicios, un país de turismo, un país de sol. El país de sol necesita mucha agua y agua caliente además. Sí, porque es que el turismo gasta mucho, a cambio da dinero. No tenemos energía nuclear, no tenemos prácticamente nada. Nos hemos cargado, ahora están tirando del carbón, que si eso no es contaminar, lo menos contaminante es la energía nuclear, la más limpia, la más barata, sobre todo para los países que no tienen energía, como nosotros. Bueno, pues no, cerramos las centrales nucleares, compramos la energía nuclear en Francia, al doble de lo que nos costaría aquí. Tenemos la energía más cara del mundo y encima, lo que teníamos, también lo perdimos ayer, el gasoducto Argelia-Marruecos, que era nuestra principal vía de abastecimiento, la perdimos. ¿Y todo esto en qué se traduce? En atropello a la ley. Cuando un gobierno no sabe gobernar, lo que hace es atropellar los derechos civiles, hacer que no haya oposición y que la gente no se queje. Eso es lo que ha supuesto el famoso estado de excepción, en realidad, que es lo que hemos vivido. La primera vez podía colar, no debería, pero podía colar, pero la segunda no. Cerraron 6 meses el Parlamento para hacer lo que quisieran, entre ellos la ley Celaá, que debería ser recurrida porque el ámbito en que se produjo era un ámbito de excepción. Aparte que es una porquería de ley, de paso nos la ahorrábamos. Pero en fin, ayer vimos de nuevo a la ministra de Justicia, la señora Lobo, ya que ponen el bable, pues yo voy a ir traduciendo todas las cosas. López Lobo, pues el Lobo. La señora Lobo diciendo que hay que no comparte porque había que salvar vidas. Ah, ¿salvar vidas tiene que ser fuera de la ley, señora ministra? ¿Usted es ministra de Justicia o de qué? ¿O es verdugo? ¿Desde cuándo salvar vidas es algo que obliga a suspender los derechos civiles del que le salvas la vida? Esto es el comunismo. Dice, bueno, yo te voy a dar de comer, a condición de que no digas que tienes hambre, que te mato. Entonces ya no comes. ¿Tienes hambre? Te lo callas. Por supuesto que tienen hambre. Vamos con lo que pasó. El Tribunal Constitucional estima el recurso de Vox contra el segundo estado de alarma como hiciera ya con el primero. Además de la prórroga, el Tribunal de Garantía reprocha al Gobierno que delegara de forma permanente y sin reserva alguna en las comunidades autónomas. El fallo del Constitucional ha contado con los votos a favor de 6 magistrados y el voto en contra de Juan Antonio Siol, Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer, a los que se sumó el presidente del Tribunal, Juan José González Rivas. El Gobierno respeta, pero no comparte la resolución. PP y Vox se reprochaban las posturas defendidas. Los populares se abstuvieron en este segundo estado de alarma y Ciudadanos votó a favor. Vamos a recordar un momento de ese debate que aprobó el estado de alarma por periodo de 6 meses. Ustedes han denigrado un instrumento constitucional legítimo y eficaz en la lucha contra el virus, que es el estado de alarma. Usted llegó a calificar, señoría, el estado de alarma como una dictadura constitucional. Seguiremos reclamando con esta abstención crítica para no dejar el campo sanitario descubierto, pero para no avalar el atropello legal que ustedes han hecho. Dejaremos que las comunidades autónomas hagan su trabajo y nosotros haremos el nuestro. En este caso, en la Comisión de Venecia, ya que aquí ni a las Cortes les dejan hacer su labor de control constitucional. Vamos a apoyar este estado de alarma porque, dadas las circunstancias, los que sí que van a tener que asumir el mando, que son los presidentes autonómicos, necesitan seguridad jurídica. Y lo vamos a hacer también por los sanitarios, que nos piden que no titubeemos, porque la situación es alarmante. Traen a esta Cámara una ilegalidad, un estado de alarma de 6 meses, un estado de excepción encubierto que pretende limitar la libertad de circulación, la libertad de reunión. Ustedes no pueden hacerlo y nosotros ya les vamos a anunciar que mañana mismo interpondremos un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Bueno, en cualquier país caería un gobierno,
que ha perpetrado semejante fechoría. 6 meses sin derechos civiles. Dice Zampanó, el psicópata. Dice, un instrumento, una herramienta, que es constitucional, mentira. Que es legal, mentira. Que es eficaz, falso. España tiene más muertos que ningún país de Europa. España ha tenido la peor gestión del virus de Europa. Casi del mundo. Está entre los 10 peores países del mundo. Estamos solo por delante de Argentina, que ha sido la peor, con Venezuela. Bueno, en Venezuela ya no cuentan los muertos. Pero ¿qué dice la oposición? Lo de Ciudadanos es patético. Dice, bueno, es que han venido los sanitarios y como nos hace falta dar seguridad jurídica a las comunidades autónomas, ¡ah! Y se la da un estado de excepción ilegal, le va a dar seguridad jurídica. Crea la inseguridad jurídica absoluta, porque esto era una dictadura. Dice, han hablado ustedes de dictadura constitucional. A ver, almuérdago, que eres más vago que la chaqueta de un parado. O sea, vamos a ver, que eso lo hizo Manuel Aragón en un artículo en El Mundo. No se lo he inventado ni a Abascal ni... Se lo inventó un catedrático de Derecho Constitucional, que sabe más que tú. No fuiste capaz ni de leer la tesis que te habían escrito. Pues claro, pero nada dictadura constitucional. Era una dictadura rabiosamente anticonstitucional. Y encima reparte el poder que no tiene derecho a repartir con las comunidades autónomas, que no tienen derecho a ejercer ese poder. ¿Y qué hicieron? ¿Su capricho? Según venía las noticias del periódico, cerraban o abrían las fronteras. Estaban en Zaragoza, pero no es Zaragoza, es Zaragoza. Y estaba Lambán, que entonces no estaba malito. Y según venía el Heraldo, pues abría o cerraba las fronteras de Teruel, con lo cual ya la ruina de Teruel ha sido absoluta. Porque es que en Valencia, por el otro lado, hacían lo mismo. Peluquines, veía a ver qué dice hoy las provincias. Las provincias dice que eres malo. Bueno, pues ¿qué dice el Levante? Que eres bueno. ¿Y qué? Que hay virus. Se cierra la frontera con Teruel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué atribuciones tenía? Ninguna. Lo dijimos en su día. Están actuando como reyes de taifas. Ha habido más fronteras en España este año último, más fronteras que en la Edad Media. Una frontera que no ha existido nunca, la de mi pueblo, que es la entre Castilla y Aragón, que nunca ha habido frontera ahí. Nunca. Empezaba un reino y terminaba otro, pero jamás no hubo ni una guerra. El señorío de Molina de Aragón, sin embargo, está en Castilla. Es igual. Eras una comarca natural y somos de la sierra. La España profunda, con permiso del Parlamento de Galicia, nosotros somos profundos, muy profundos. Y estamos profundamente cabreados porque nos han arruinado. Porque llegaba el paje, el sátrapa, el reyezuelo de la Mancha y también cerraba Guadalajara. Con lo cual estábamos cercados. Ni turismo, ni caza, ni gente. Nada. Ruina total. ¿Y en función de qué? Ninguna. El capricho de estos mamarrachos, tiranos de aldea. ¿Se basaban en algo? Mentira, no se basaban en nada. Se basaban en lo que devenían los periódicos. Que tampoco, anda, que no han contribuido los periódicos al lío. Bueno, esto es la situación. Bueno, y dice, bueno, y encima nos quedan 2 años. Vamos a ver lo que nos queda. Porque ahora vienen, se ve venir las elecciones en Andalucía. El martes creo que tenemos aquí a Juan Bravo, que es el hombre que hizo, para mí es el milagro de Sevilla. Llevaban, no sé, como 10 años que no conseguían hacer un presupuesto. Y este hombre en un año hizo 3. Uno que llevaba de retraso. Otro para el medio año que llevaba y otro para el año que viene. Y los 3 bien hechos, El presupuesto que ha presentado la Comunidad de Madrid, avalado por la AIREF, que es el mejor presupuesto de más gasto social de toda la historia, porque Madrid sí que está desperezándose, y Andalucía en parte también, lo que le ha negado a Sánchez, la AIREF se lo ha aceptado a Ayuso, y seguro que se lo aceptará a Juan Bravo, porque ya le ha aceptado los presupuestos anteriores. ¿Cuál es el problema? El problema es el de siempre, el PP, que no, que sí, maricomplejines. Pero si no querían que disolviera Ayuso. Ay, no, que nos ha dicho Inés que... No, quietos, 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 ¿por qué? Quietos, ¿por qué? Venimos pidiendo elecciones, igual que hicimos en Madrid. Elecciones en Andalucía cuanto antes. Ciudadanos ha muerto. No puedes apoyarte en un partido muerto.
decían las coéforas y lo cita Ortega en las Meditaciones del Quijote, sábelo, los muertos devoran a los vivos. Bueno, pues vamos a ver el vivo Moreno Bonilla, ¿qué es lo que plantea hoy? Sí, el popular Moreno Bonilla ha abierto el debate sobre el estado de la región, cargando contra el gobierno de Sánchez por menospreciar a Andalucía en el reparto de esos fondos europeos y las partidas previstas en los presupuestos del próximo año 2022. El presidente de la Junta ha destacado también su gestión de la pandemia y ha tendido la mano a todos los grupos parlamentarios, sin excepción, para sacar adelante las cuentas públicas que llegarán a la Cámara el próximo miércoles, sin demasiado éxito, a juicio de las valoraciones posteriores que hacían Ángeles Ferriz y Manuel Gavira, portavoces de Partido Socialista y Vox, respectivamente. Yo le pido, señorías, que seamos valientes. Si me lo permiten, que cojamos la mano tendida del adversario y seamos, una vez más, en nuestra historia, ejemplo de todo, dejando atrás trincheras que son inútiles. Tiene usted que elegir entre el pacto con Vox o un pacto con el PSOE, entre el retroceso en Andalucía y el futuro de Andalucía. Y ya le digo que hoy elige usted. Pero dentro de poco elegirán los andaluces y las andaluzas. Y ya le digo que siempre, siempre, siempre eligen progreso para esta tierra. Yo ya le anticipo que Vox no va a renunciar a sus principios. Y yo no sé si eso es lo que usted llama la trinchera ideológica. No lo vamos a hacer porque no queremos convertirnos en ustedes. Nosotros no tenemos interés en un presidente socialista y en un presidente que haga las mismas políticas que los socialistas. Se lo pone a huevo. Se lo pone a huevo. O sea, primero, esto es Teodoro. Vamos, esto es Casado. Primero se inventa una realidad que no existe, que es que el PSOE puede votar los presupuestos del PP. ¿Por qué? Porque le gustaría al PP de Génova. Porque al PP de verdad lo que debería preocuparle es que a este paso van a votar a Vox para que el PP llegue al gobierno. Porque es que si no, no llega. Naturalmente, si votas a Vox es para que vigile al PP, no para que lo anime. Y se han inventado que el PSOE les va a apoyar, porque el PSOE es Otegi. Que el PSOE es el Bable, que el PSOE es Armengol, que es Chimo Puig. ¿Cómo te van a apoyar los del PSOE? El PSOE es la negación de España, es la negación de la economía, es la negación de la libertad, es la negación de la prosperidad. Son los 37 años, que ya se os ha olvidado, contra los que habéis hecho un gobierno bastante bueno, además, gracias a Vox. Pero vamos a ver, Juanma, que sacaste el peor resultado de la historia del PP en Andalucía y te vino Dios a ver, te vino a ver Abascal y te dio una mayoría con los restos de Ciudadanos y además te ha dejado gobernar con Marín, que es como gobernar solo. Pero eso se acabó. Tú sabes, Juanma, como lo sé yo, que eso del CIS andaluz, de que hay un grupo de 7 parlamentarios de Ciudadanos, es mentira. Eso es absolutamente falso. Si sale Marín, será milagroso. Y si Vox presenta a Macarena Olona, olvídate. En la derecha se votará o Macarena o tú. Punto. Pero el PSOE... Hombre, por Dios. Se hacen trampas en el solitario. Este es el PP actual. Y que siga la siesta. Que no ve que no, que estamos en guerra. Claro que es una trinchera. Y hay que acabar con los 37 años de socialismo en Andalucía. Desde luego no defendiendo a Blas Infante. Pero en fin, vamos a la República de los Tontos. En Es la mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, no hay dos sin tres, cuenta OK Diario, que decía Rajoy. El Tribunal Constitucional también declara inconstitucional, vaya por Dios, la prórroga del segundo estado de alarma. Y van tres. Primero fue el primer estado, después el cierre del Congreso y ahora este plazo de 6 meses de prórroga que el Tribunal de Garantías considera de carácter no razonable e infundado. Estos tres revolcones al gobierno han sido posibles por 3 recursos de Vox, un partido al que sorprendentemente consideran anticonstitucional los golpistas catalanes, los terroristas y los independentistas vascos, los populistas bolivarianos y el PSOE, que es el socio preferente de todos ellos. Froilán I de España lo explicaba de manera sencilla. Básicamente, el Constitucional ha dicho que el gobierno de Pedro Sánchez eliminó los derechos básicos de los ciudadanos de forma ilegal, mientras al mismo tiempo mantenía amordazado al Congreso, lo que viene siendo una dictadura, vamos. Exactamente.
Recuerda que ayer hablábamos de nuestro gran experto en derecho constitucional, Javier Pérez Royo. ¿Sabes que el Jaume Asens repitió textualmente frases del disparate que publicó Pérez Royo y que comentamos aquí? O sea, textual, o sea, cuatro frases seguidas. Se ve que el pobre, como es analfabeto, no sabe nada de España y tal, solo tiene lee que copiar el país. De alguien que le parece enteras, que tiene estudios. Sí, frases sí. enteras, calcadas. Sí. Pues dice: el estado de alarma, escribió entonces Pérez Royo, debía haber estado declarado de manera indefinida hasta que desaparezca el problema. No obliga y protege para tomar todas las medidas. Fíjate, esto ya es la dictadura caprichosa. Eso es, o sea, mientras, porque yo lo valgo. Y además ofensa a la gramática, se dice haber sido declarado, no haber estado declarado. Este es un catalanismo, estará ligando con alguna barcelonesa. Todo puede ser. El influjo Merichel. Bueno, pues oye, por lo menos eso que llevaría por delante. Pues sí. Con calma, que es abogado, dijo, tampoco es que Pérez Royo estudiara mucho la Constitución, la verdad sea dicha. Artículo 117.3 de la Constitución Española. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Toma nota, Merichel, y toma nota, Rastas. Eso es. Y, por cierto, que en todo el kiosco español solo hay dos periódicos nacionales que no llevan este asunto en sus portadas. Uno es, naturalmente, El País. El otro es La Razón. Te lo digo porque como vas a tener a Maruenda en la tertulia, por si se lo quieres preguntar. Bien, bien, ya aquí creando cismas y líos y tal. Y eso que no es Luis Herrero, ¿eh? Eso. No, yo remato todas las pelotas y luego ya, si es gol en propia meta, sea lo que Dios quiera. Eso es. Lo haré. Montero se negó ayer a retractarse de sus calumnias contra Francesco Arcuri, el exmarido de Juana Rivas. Como se recordará, y si no, para eso estamos, la marquesa de la Mesa relacionó el caso de Juana Rivas con el de las dos niñas secuestradas y asesinadas por su padre en Tenerife. Mi querida Ignacia de Pano escribió un tuit sobre el asunto que era, como toda ella, puro sentido común. Apoyamos a Francesco Arcuri, el marido víctima de Juana Rivas, y le deseamos la mejor de las suertes en sus acciones judiciales contra Irene Montero, la boca chancla. 80.000 euros son pocos, a una millonaria como ella no le duelen. Deberían ser muchos más. Decíamos ayer, querido Federico, que esta pobre criatura, me estoy refiriendo a la marquesa, las paridas a pares como si fueran gemelas. Ayer nos enteramos de que va a visitar La Palma la próxima semana. ¿A que no sabes para qué? A ver. Pues para conocer la labor del equipo desplegado para responder al repunte de la violencia machista desde la erupción del volcán. Uy, ya sé por dónde va. Han cerrado el prostíbulo más famoso de la isla. Anda. Hace 3 días. Salían comentándolo, lo vi en YouTube, que hay un canal que da continuamente el directo. Yo de vez en cuando me asomo y se ha hundido el cono y tal y cual. Y estaban comentando el prostíbulo de toda la vida. Y entonces lo han cerrado. ¿Y eso? ¿Y bueno, qué a lo mejor pasa? Es una violencia contra las mujeres, que se han quedado en el paro, claro. O a lo mejor... Bueno, y los hombres, porque había de todo. También había... saunadanos, o sea, chaperos. También podría ser que el yerno del propietario se fuera a presentar a presidente del Cabildo. No te digo yo que no. Bueno. Si queda isla para entonces, porque en fin. Ahí lo dejo. Bien, bien. Bueno, hacía mucho tiempo que no se nos aparecía Edu Garzón, el hermano más desasistido del ministro de Consumo, que ya es decir. Él es economista y ha vuelto a su teoría principal. El Estado que tiene soberanía monetaria, y aclara entre paréntesis, emite la moneda que utiliza, no necesita recaudar impuestos para poder gastar. Es el campeón del mundo del Monopoly. Rawls no lo veía claro. Este no vale para la República de los Tontos porque es el emperador de los tontos. Has de saber que el pueblo que hace lo que él dice, que es el de Venezuela, en estos momentos tiene una inflación del 2.000%. Sí. Las cosas en un año han multiplicado su valor por 20. Dado que los sueldos son los mismos, evidentemente no tienen para nada. $3 al mes. Pero eso sí,
en pesos, bolívares o como le quieran llamar, son millonarios. Se puede llamar garzones a los billetes estos. Eso es, como se decía en tiempos de Lenin, que es el que inventó esta ruina, papel pintado. Eso es. Bueno, el aguijón ha colgado una foto del psicópata de la Moncloa con una furtiva lágrima corriendo mejilla abajo y una sentencia tan cierta como preocupante. Pedro Sánchez no le dice la verdad ni a su proctólogo. Sufre en silencio. Eso es. Lo del pollo Carvajal está dando que hablar y que escribir. David Breijo le augura un futuro incierto a su principal denunciado, Juan Carlos Monedero. La futura vida en prisión de Monedero va a ser tan inclusiva que, en comparación, Priscila, reina del desierto, podría ser un ejemplo de testosterona modelo John Wayne. Tezanos, ese pájaro, auguraba ayer en El Mundo que las encuestas del CIS son las más fiables y que si no benefician al PP es porque no gana. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, salió en su apoyo. Tiene toda la razón. Los resultados de Madrid el 4M así lo avalan. Bueno, ¿te acuerdas cuando dijo que ganaba la izquierda? Sí, sí, sí. Y la Iglesia se lo cree y se lanza de cabeza y dice, bueno, salgo el partido y me voy de casa. Ahí voy yo a capitalizar esto, dijo. Sí, sí. Y efectivamente, así pasó. Gonzalo mostraba un cálculo razonable sobre la problemática trans. Estoy convencido de que en España hay más asociaciones, fundaciones, ONGs e instituciones cobrando subvenciones para la defensa del colectivo trans que personas trans. Y hasta aquí puedo leer. Eso no tengo duda, ¿eh? Pero claro, esto viene de lejos. Las famosas ONGs que son OSIGs, porque todas trincan del gobierno. Bueno, ¿tú te acuerdas cuando en tiempos de Felipe González, que la gente lo echa en falta? Porque no se acuerda. Bueno, lo echa en falta Carmen Martínez Castro, que hubiera querido ser también la chica de Felipe. Que estaba Matilde Fernández en el Ministerio de Trabajo. Y empezó a repartir la pasta a lo loco, porque ya se vio luego que quería presentarse, quería ser secretaria general del partido. Se presentó contra Rosa Díez y Bono y un tal Zapatero que va y ganó. Sí, señor. Así bueno, fue. Pues Matilde daba cosas, uno para estudiar la genética del garbanzo en Mauritania. O sea, ni el garbanzo en Mauritania se había enterado de que tenía genética. Ya me dirás. Y otro que era Amazonas Sandinistas, en plena guerra civil. Aquí no había ni para Amazonas ni para amazonos. Qué vamos, bonito asunto. Oye, pues sacó el ABC una lista de ONGs que eran SIGES, que algunas eran, nos ponemos a inventarlo y no nos sale. Y todos trincaban, ¿eh? Pues sí, eso, mira, eso tiene un mérito, para que luego digas que no hacen nada bien. No, no, llevárselo y robar, vamos, robamos, pero en fin, y encima por el bien de la humanidad. En fin, muchas gracias, Santi, hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Una pausita. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, luego viene Maruenda, que es Planeta, pero antes Planeta nos da Home Plus. Sí, Home Plus, ese purificador de aire más potente del mercado. Es muy importante que ustedes se hagan con uno por esa gran capacidad que tiene de purificación, que alcanza los 150 metros cuadrados, por ese filtro TruEPA 13 que elimina hasta el 99,97% de partículas nocivas, porque lo van a poder ustedes financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Vean la página web yoquierouno.com y vean toda la información, o también la pueden conseguir llamando al 91 080 63 68, 91 080 63 68, y sigan así apoyando también un proyecto de libertad. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que además viene también Luis Valcarce, y OK Diario lo está pasando bomba, menos con el Real Madrid, pero a cambio, como el Barça ahora ya ha cambiado y viene el de Qatar, sí, el catarí, ¿no? Que te vi, sí. De ese paraíso de libertad, lo que quiera el Barça, que viene esta dictadura atroz. Fíjate lo que viene. Fíjate. Bueno, pues anda, que no hay cosas que comentar hoy. Bueno, pues por ejemplo, ¿cómo va a repercutir la pérdida de ese gasoducto en la factura de la luz, que ya asusta? Perdón, sí. Antes de que nos hayan cerrado el gasoducto, a partir del domingo, no sé lo que nos esperará. ¿Creen que habrá apagón, como nos están diciendo desde Austria, desde Alemania ya también? Bueno, Vox hizo una pregunta hace 3 días, uh-huh, diciendo, ¿qué previsión hay por si eso se produce el apagón? Yo soy convencido, y esto va a ser antes de Navidad. No sé, lo intuyo, o sea, este gobierno son unos adanes, un desastre, y lo consiguen.
Bueno, las medidas eran como lo del 8M, el mismo día del apagón por la noche. Sí, sí. Aproximadamente. O a lo mejor prefieren opinar sobre ese tercer varapalo del Tribunal Constitucional al Gobierno, después de haber tumbado el primer estado de alarma, el cierre del Parlamento, bueno, pues ahora también el segundo estado de alarma. O por Cumares, el traidor de Asturias, el que quiere imponer, el que va a hacer legal y, por tanto, obligatorio, el bable. Eso es. Bueno, pues todas esas opiniones en el 648-91-92-60. Les escuchamos en torno a las 10 menos 20. 648-91-92-60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.